agentes del grupo antisecuestros de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron la captura de un más de los 37 reos que el pasado 19 de febrero se fugaron del penal de Apodaca, informó el vocero de seguridad Jorge Domene Zambrano. El pasado 1 de agosto, elementos de esta agencia hicieron la detención de Juan Francisco Argüello Pastrana frente a un centro de espectáculos en San Nicolás. El detenido refiere que después de haberse fugado del penal de Apodaca, huyó al municipio de Anáhuac, Nuevo León, en donde estuvo también haciendo labores de venta de droga en aquel lugar. También refiere que varios de los integrantes de este grupo participaron y confirmamos el atentado en contra del comandante de esta agencia, Arturo Montiel, el pasado 2 de marzo. Sin precisar fecha, también refiere de un secuestro a una mujer en la colonia Obrera, en el municipio de Anáhuac, con la intención de privarla de su vida, y desconoce si este objetivo se logró. También refiere otro secuestro, sin precisar la fecha, de estos reos que se fugaron, y dos que han sido abatidos, dando un total de 18 personas que ya se encuentran recuperados de esa fuga. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, son 37, por lo tanto, todavía hay que seguir trabajando. Se tiene algunas pistas de algunos de ellos que se han estado moviendo fuera del estado, y esta labor se está atendiendo por parte de los tres niveles de gobierno, que es lo importante para poder seguir dando con el paradero de estas personas.